¿Cómo están? Hoy los traemos a conocer con nosotros Masada y el Mar Muerto. Ahorita venimos llegando a un lugar que se llama Ajaba y es un lugar donde hacen cremas y cosas para la piel con pues producto que se extrae del Mar Muerto. Venimos a conocer un poco este lugar y luego vamos a ir a conocer Masada. Y luego vamos a estar en el Mar Muerto. Así que bienvenidos a este video. Espero que nos acompañen hasta el final y que sea pues de su agrado. Y gracias por estar aquí con nosotros en esta aventura. Vean el fondo. Este lugar está espectacular. Los ingredientes incluyen agua, barro y sales del Mar Muerto. Sales, hombre. Y antes de seguir con el recorrido, pasamos a una tienda muy conocida llamada Ajaba, o algo así se pronuncia. Y es una marca que se ha dedicado a investigar los beneficios que ofrece el Mar Muerto y han creado líneas para el cuidado de la piel basada en activos naturales. Y es que se dice que el lodo del Mar Muerto es muy beneficioso como para limpiar los poros o temas de antiedad, etcétera, etcétera. Nosotros la verdad es que no compramos, pero sí nos llevamos un par de regalitos que ellos nos entregaron. ¿Qué esperas de este día, de este tour? Ah, estoy emocionado, a mí me encantan los desiertos. Yo estaba esperando ese momento desde hace mucho tiempo. ¿De verdad? Pues, sí, yo les dije que a mí me encantan los desiertos. Entonces, ¿volteé a ver? ¿Tú puedes observar esto? No, la verdad que se mira intenso, sí, es hermoso. Me encantan los colores, vengo vestido para la ocasión. Chico de botas, obviamente. ¿Ah? Claro. Jesucristo no vio eso. Claro que lo vio. ¿Y tú? ¿Qué esperas de ese viaje? ¿Qué quieres conocer? ¿Qué te interesa más de lo que vamos a ver? El Mar Muerto. ¿Y se va a bañar, señor Ligia? Eso. A flotar. No se puede nadar así. Nadar no, flotar sí. Ajá, pero como no puedo nadar, pero está bien. ¿Estás emocionado por el día de hoy? ¿Qué quieres conocer, Masada o quieres más el Mar Muerto? Las dos. Las dos me llaman la atención. Masada porque es desierto, me gusta mucho. ¿Qué te ha gustado hasta ahorita lo que has visto? Las dunas me han gustado un montón. Que eso siento que va a ser más como más característico de acá, o lo que traemos en nuestra mente nosotros, que es como desierto. Ahorita acabamos de encontrar esto, que es como una vejiga, dice. Tiene forma de cerebro, mira. Vamos a ver. Uy, es cierto, como que solo tiene aire. ¿Ya lo tocaste? Ahora venía a tocar el... ¿Qué es eso, muchacho? Ahora venía a tocar esto, mira. ¿Tocar? Duro, corto. Mira. No. ¿Qué es esto? ¿Qué árbol es este? Árbol de duro. Duro. Ay. Mira. Como que fuera de yeso. Mira cómo es duro. Mira, observa. Mira, puro duro. Por ver. ¿Qué será, papi? Ah, árbol. ¿De qué? Árbol, yo sé qué es. ¿De qué? No sé. Estas están llenas de aire. Sí, allá la toqué, puro globo. Así como que puches, quedó. O sea, que eso no tiene nada adentro. Sí. Miren. Para descubrir el mundo hay que ser curioso y mi papi es un hombre curioso, así demasiado que siempre nos anda enseñando sí, cosas así como, que sí. Miren esta de acá. Eso nos ha llevado a aprender muchas cosas en este viaje. Sí, es cool viajar con él, porque aparte es amigo de todo el mundo. Sí, viajar con a uno le da pena, pero a él no le da pena. No, él lo conoce la pena. Y eso es súper en un viaje. Hace muchos amigos, conoce mucha gente. Sí, a todos les habla, eso está bien y nos enseña muchas cosas. Vamos a seguir con el tour. A las chicas preparándose para el sol de aquí en Masada, aquí con una playera en la cabeza, yo con lentes. Ay, vean qué bonito se da allá. Esto se pone hermoso, amigos. Vamos a subir en teleférico hasta arriba, en Masada. Entonces, oh my God, cool. Yo lo traje para ponerme en la cabeza y ahora voy a quitar la camisa guía para ponerme. Peladix el día. Ya que quiere andar desnudo. Le vamos a quitar la camisa para hacernos mi turbante. ¡Wow! ¡Wow!
Este es el centro de la serpiente. Muchas personas acá vienen y caminan. Literalmente está ahí. No sé si lo logras ver, pero tal vez no se va a lograr. Esta es la rampa de asalto. Esta es una rampa que hicieron los romanos para poder entrar. Y la historia es muy trágica. Literalmente encontraron a toda la población que se suicidó. Nosotros estamos ubicados directamente acá, donde dice Wadi Rum Masada. En esta parte de acá estamos ubicados nosotros, porque aquí está, ese es el centro de la serpiente, que está justamente a la parte de nosotros. Y pues vamos a subir a esto, a la cima exactamente. Masada, como les comenté, nosotros estamos por aquí más o menos. Y este es el camino de serpiente, ¿pueden ver? Uh-huh. Ok. Y llega hasta aquí, mira, aquí subía. Ahora, los rebeldes y su familia subieron ese camino y era el único camino. Ahora, cuando los romanos vinieron, construyeron un muro, okay, de piedra alrededor, y esos cuadrados son campos, lo que quedan. Eso vamos a ver subiendo. Entonces, el teleférico nos va a subir sobre este valle y nos va a dejar aquí más o menos. Ahora, los romanos tomaron 6 meses para construir esta rampa aquí. Miren la rampa, ¿lo pueden ver? Y ese existe hasta hoy día. Esta es la rampa que construyeron los romanos para subir. Esta es la cola para subirnos al teleférico. Caben 81 personas. 81. Miren, ahí viene llegando, ¿ve? Viene llegando uno. Ahí nos vamos a subir en un momento. Pero sí está empinado. ¿De nervios, Karol, de subir? Sí, nunca me he subido. ¿Vos? Emocionado, feliz. ¿Tenés nervios, mami? Sí, me da miedo. ¿Y tú? O sea, ¿qué es? Una emoción. ¿Emoción? Yo me subí en el teleférico de San Jacinto, en El Salvador y en el de Amatitlán. Ah, bueno, tú ya tienes experiencia. Eso, yo lo voy a guiar. Vean, allá va, ya se fue un grupo. Esperemos que nosotros lograremos subirnos todos juntos. El ticket, amor, tú llevas los tickets. A mí lo que me pone más nerviosa es el encierro, el que vamos todos aquí apretados. Sí, por la claustra. Sí, pero de ahí el resto. ¡Qué nervios! ¡Qué emoción! Ok, yo creo que... subiendo. Uy, eso que nosotros tomamos el camino a pie, solo es un pedacito lo que caminamos, pero como el sol es fuerte, sí, cansa, y hay gradas. Eso, tenemos que llenar los dedos con agua. Mira qué bonito. Las piedras, mira. ¿De dónde?
Todo esta montaña es piedra. Aquí pueden ver una de las canteras que hicieron para sacar la piedra. Ahora, hay una línea negra que vamos a ver en todo Masada. Negra, azul. Aquí pueden ver a mano derecha. Todo debajo de la línea es original del tiempo de Herodes, 25 años antes de Cristo. Y el resto es reproducción. ¿Alguien sabe del grupo? ¿De dónde viene esa historia de la Biblia? A ver, ¿de dónde viene esa historia de la Biblia? ¡Hércules! ¡No! ¡Hércules, por Dios! ¡Hércules! Eso iba a ser broma, siempre me dicen Hércules. No, Samson. Samson derritió los pilares de Gaza con los gobernadores. Ahora, cuando usted ve ese tipo de arquitectura, dos columnas y dos pilares, ese es un típico templo romano pagano. Los romanos eran muy paganos. ¿Qué significa? Creían en más de un dios. Afrodites, Hades, Zeus, todo. ¿Ya? Entonces ellos tenían templos en todos lugares. Pequeños. ¿Dónde estamos? Estamos en la residencia de los comandantes. Y aquí también era el almacén de las armas. Todo este lugar no fue construido por ninguna razón estratégica. Okay. El rey construyó eso en el medio de nada. Hasta hoy día no vive nadie aquí. Entonces, ¿por qué lo construyó todo esto? Un lugar de vacaciones. ¿Ya? Aquí el rey vivía en Jerusalén. En el invierno hace frío, nieve a veces, pero aquí calor, lindo, mira la vista. Aquí venía con sus amantes, con su familia. Okay. Ahora, en los almacenes, si yo soy el rey, me gusta la buena vida. Piensa fuera de la caja, ¿qué hubiera guardado en esos lugares? Ahí está la alcohólica, yo sabía que era uno. Entonces encontraron, ¿te acuerdan los ánforas que vimos abajo? Sí. Eso estaba, o sea, restos, ya está seco. Ok, encontraron restos de vino. ¿Y qué más encontraron? Pepas, semillas de dátiles. Y los plantaron y dieron más plantas y más flores y frutas increíbles. Más de 2000 años. Y lo plantaron. Vamos. Wow. Vean, amigos, ahí eran los almacenes donde había vino, donde había comida, habían dátiles. El recorrido va un poco rápido, déjenme decirles, cuesta disfrutar un poco así, sacar la foto, escuchar al guía, ver todo, es un poco difícil, pero así son los tours aquí. Miren, bajo la línea negra es original de ese tiempo, lo demás es reconstruido, pero bajo la línea negra sí es original. Esas eran escaleras del tiempo de Herodes, las que están allá. Y estas son las modernas, que llamamos nosotros. Y esas eran las antiguas. El calor está tan fuerte que ya, de mara que ya se va desnudando. Ya te va a tocar. Se me adelantaron. Ya te va a tocar, ya que estabas proponiéndolo. Fuerte el calorcito, pero creo que hemos soportado este tipo de calor. Sí. Vamos a ver lo que queda de este edificio. Esto fue un baño romano. Ahora, baño romano está bien decirlo, pero ellos tomaron la idea de quién, de los griegos. Ahora, usted sabe que los griegos inventaron en los Juegos y Olimpiadas, no tenían problemas con sus físicos. Entonces, ¿cómo usaban los griegos un lugar así? Primero, dos hombres, mujeres no usaban esos lugares, eran hombres. Ahora, dos hombres se desnudaban y luchaban en esta plaza aquí. Este se llama el palestra.
pueden ver lo que queda de esta palestra aquí entre las columnas y el mosaico aquí que están restaurando. Ahora, cuando luchaban ya, o sea, transpiraban y después entraban a esos lugares para relajar. No era para tomarse un baño, para bañarse, ¿ya? Esto era un lugar para relajar. Aquí venían políticos, gobernadores y todo, y con seguro corrupción empezó en estos lugares. Los corruptos, ¿ya? En serio, político. Entonces, entraban en tres habitaciones. Primero, el primero era el cuarto, o sea, frío, que era refrigidarium. Así era el nombre, como refrigerador. Después entraron en un cuarto tibio, okay, que era el tipidario. Y finalmente entraron aquí en el caldario, que era el cuarto caliente. Y yo les voy a mostrar cómo calentaban el aire, el agua, okay, y el mismo sistema de sauna que tomaron de estos baños. Cuando llegaron los rebeldes, ellos no querían usar estos cuartos, entonces construyeron piscinas, okay, de purificación que se llaman mikve. Miles de años judíos usan esas piscinas de purificación por muchas razones. Echen una mirada aquí. Estos 10 nombres, ¿ok? Tienen que ver con el suicidio masivo. Son 10 nombres que fueron escritos sobre pedazos de arcilla. Los últimos 10 hombres, ¿ok? La información que tenemos sobre Masada es por un histórico que tenía el nombre de Josifus Flavius. Él escribió sobre la historia y la revolución judía contra el imperio romano. Él escribió que había casi 1,000 rebeldes, hombres, mujeres y niños. Y hasta hoy solo ha encontrado 28 cuerpos esqueletales. No sabemos qué pasó con los otros. ¿Okay? El líder de la comunidad se llamaba Eliezer Ben Yair. Él hizo un discurso convenciendo a la comunidad de cometer ese suicidio. Ahora, en vez de ser esclavos a los romanos, porque los romanos, ¿qué hacían los esclavos? Los crucificaban, los torturaban, esclavos sexuales. Entonces, la tradición dice que los hombres mataron a su familia, sofocación, ¿okay? O veneno. Ahora, los últimos 10 hombres escribieron sus nombres en pedazos de arcilla y hicieron lotería, ¿quién iba a matar a quién? Y el último hombre cometió suicidio, pero era un conjunto que todos estaban de acuerdo con eso. Miren, llegamos a la rampa por donde los romanos entraron, pero ya encontraron a todos que se habían muerto. Bueno, se habían matado entre ellos. Hola, ya bajamos de Masada. Ahorita venimos llegando a Huamarán, creo que se llama. Aquí vamos a comer, aquí vamos a llenar la pancita y después nos iremos al Mar Muerto. Así que démosle porque ya tenemos hambrita, la verdad. Los desayunos han estado un poco flaculentos porque cenamos a la carrera con lo que tenemos, así que a comer. Entramos a este lugar
que tiene acceso a la playa. Ya nos cambiamos nosotros allá en el lugar donde comimos. Ya venimos listos para ir a meternos a vivir la experiencia. ¡Qué emoción! Vean, amigos, ya estamos aquí en el Mar Muerto. Ya, aquí ya nos pusimos nuestra ropa de baño. Bueno, ya la traíamos, ¿verdad, Karen? Ya solo nos quitamos lo de encima. ¿Ya venís listo, Pris? Ya, ya, solo vas a echar, ¿te vas a echar barro en todo el cuerpo? Sí, vamos a echar un poquito. En la cara también. Y en las nalgas. ¿Cuál? ¿Y vos, King? Ya, lista. Hay que quitarse también aquí los zapaticos que no se los había cambiado. Yo ya vengo enchancletada. Lo primero que tenemos que hacer es aplicarnos el barro en el cuerpo. Ya aplicado el barro en el cuerpo, ya nos metemos al agua. Mira, aquí hay gente que ya se está aplicando el barrito. ¿Ve? Ya se están poniendo su barro encima. Entre más tiempo se lo deje uno, mejor. Entonces ya se están aplicando ahí para tener una piel de bebé. La piel de bebé, unas nalgas de bebé. Están aplicando el barro. Esta zona, si se pueden dar cuenta, está como delimitada, entonces uno no se puede salir de esa zona. Ahora imagino que lo demás está mucho más hondo, hay peligro, etcétera, entonces no se puede meter uno más allá. Vean la cantidad de personas que hay, bastantes. Hay regaderas más arriba, hay restaurante. Hay como un muellecito para que uno pueda bajarse más rápido, como más fácil, sin caerse, porque imagino que eso está súper liso, esa arcilla. Vamos a ver cómo nos va en esta experiencia. Wow. ¿Tienes que venir a echarte, pues? En la cara también. También en la cara. Mucha, pero... ¿Karen? Apesta mucho. Sí, apesta. Ah, vale un poquito, pero no apesta. ¿Sí? ¿Aquí? Muy bonito todo. Sí, apesta. ¿Apesta? Está muerto. Huele a poco. ¿Quién? ¿Es cierto que huele mal? ¿Sí huele mal? Sí, por eso es que está muerto. ¿Quién? Ay, aquí sale el agua. ¿A qué huele? Para agarrarme, mucha. Ahí está muy duro. Ah, no, hombre. No, mentira, huele como a barro. Como a pescado muerto. Como a un muerto. No, hombre. Nada. Como a mar muerto. Mantagui, ella ni se reconoce. Careluchis, no, cayó en un hoyo. Un poquito. No, yo soy así. Bueno, poquito, la cara me arde un poquito, poquito. No tan fuerte, no tan fuerte. Sí, tal vez sí, eso que solo es el barro, pero ya me arde un poquito. No mucho. Pero eso sí, ya me lavé las manos en un momento que fui a traer mi teléfono y suavecita, como bebé. Ya nos metimos y se siente bien bonito flotar, se siente bien chilero. Siente loquísimo. Se siente cool. Y nos tomamos una foto, se la voy a dejar acá. Voy a tratar de dejarles alguna de las fotos que nos tomamos o videos, porque la cámara no la quise meter allá porque la sal, ya saben, va a arruinar la cámara, entonces mejor no. Pero ahorita ya en un ratito nos vamos y tenemos solo como 20 minutos, así que voy a ir a meterme un poquito más solo para flotar un poco más. Y está bien bonito. La verdad que he recomendado, una experiencia que hay que hacer una vez en la vida, aunque sea. Y la piel la tenemos suavecita, como que acabamos de ir a hacernos una limpieza profunda.